cabina de Inside. Yo, Mario, estamos jugando Star Wars The Fallen Order, donde tal vez... Ah, espérame. Por fin. De hecho, es un juego que yo esperaba mucho. A mí sí me daban ganas de jugar este juego, pero pues por otras circunstancias ajenas a las... Hay muchas cosas que jugar y uno tiene que poner en la balanza sus prioridades. Sí, ¿no? Casting Racing. Ay, y no lo dije yo. Uh-huh. Esto es, amigos, esto después de, obviamente, episodio 3, después de que todos los Jedi fueron aniquilados. Después de la Orden 66. Antes de... ¿Están desmantelando o están armando los destructores? Pues un poco de todo, de hecho. Ay, empieza bien, me está gustando. O sea, yo creo que cuando tú lo jugaste primera vez, Mario, para ti fue como ver una película completamente, ¿no? O sea, sí era como, no manches, estoy viendo qué está pasando. ¿Es canon? ¿Esto es canon en primer lugar? Sí. Entonces está chido, ¿no? Es como por fin al explicarme qué pasó con los demás Jedi y no solamente pues los Anakin. ¿Qué acaso no viste las netas? Esas sí no las vi porque no ya digo que no quiero spoilers de los juegos. Nunca spoileamos nada. Y eso fue lo que me dijeron después, que ya que no dije, ok. ¿Ese Chewbacca región 4 es tu amigo? Es mi cuate, somos brothers. Desde aquí sabe lo del tráiler, sí, ya me acordé. No te preocupes. De hecho, ¿es español de España? No, es la español latino. ¿Doblado por quién? Por tu papá y tu... ¿Alguien conocido? ¿Alguien conocido? ¿Tú conoces a... Pues se escucha muy diferente. Se escucha muy diferente a mi mamá, pero. Pero va, yo le creo, yo le creo. Es que es actriz de doblaje, o sea. Sí, no chingaderas. ¿A ti no se te antoja, Javi? ¿Qué? Esta, dice. Esta. Tal vez, pero no sé de qué estamos hablando. Creo que sí, somos tacos. No, el juego. Claro, y lo otro también, dice, lo otro te lo voy a dar gratis, aunque no se te antoje. Fíjate que hasta tengo ganas de jugar para el Frontos. Estaba gratis, está gratis para PlayStation. Plus. El de EA. Ajá. Sí, hasta. O sea, es que se ve bueno, el pedo es de que como toda la gente se enoja siempre, ajá, los fans se pasaron. Ahí sí se pasaron de la... Uf, Uncharted. O sea, hay muchas veces que siento que la gente se mame por nada, pero cuando Darth Vader, el personaje más emblemático de la saga, está bajo un paywall, que si no pagas te va a tomar como 800 horas pasarlo para conseguirlo, cuando te das cuenta que dices nada. Pero es que es eso, o sea, metes el peso del fandom por encima del gameplay. Se supone que un juego es bueno porque es divertido. No porque Darth Vader está por arriba o por abajo de su mamá con tenis. Sí, porque Darth Vader siempre va a estar por arriba. ¿Por qué, chicos? Eso es solo una cosa. Pues o sea, se conocen el evento y ya está el Blaster de Han. Blaster de Han solo. Puedes jugar 1000 horas para conseguirlo o puedes pagar por él. O sea, también ya es poner el... Ya no es tanto como el fandom sobre el gameplay, sino voy a poner las microtransacciones sobre el gameplay. Y además entra un poquito como el pedo de la novia tóxica, ¿no? Como de que quieres que te dé este premio, pues tienes que estar conmigo 1000 horas. Sí, y de hecho ni siquiera, porque ellos lo hacen con esas metas de ese tamaño, porque saben que nadie se las va a hacer... ¿Posibles? O sea, es plan con maña, pues. Es plan con maña. O sea, el objetivo no es de que tú lo trabajes para que te cueste, el objetivo es de que te hartes y lo compres. Es como, ay, ya, son demasiadas horas, quiero mi Darth Vader ahora. Y ya, lo compras. Sí. ¿Cómo llegaste aquí? Y la cosa es que no solo es Darth Vader, es... todos los personajes. ¿Sí? Más. ¿Hay muchos así? ¡Ah! ¡Me maté! Mira ahí, Víctor, ¿cómo nada más le diste un besito? ¡Qué pedo, güey! Y en la segunda ni siquiera la agarraste. ¡Ay, güey! Pensé que te ibas a morir. ¡Ay! Y en la tercera vez ya ni siquiera lo intentó. Pero no entiendo, creo que sí era más arriba, ¿eh? No. ¿Es ahí? No, está bien. Pues ¿hace cuánto que salió esto? Esto ya lo tengo. Ah, oye, sí es cierto, ese que le rompimos a Mario. Ay, no, digo, sí, lo tiene Mario en su casa. Ay,
yo quería ese cuando era niño. Las naves de Star Wars en juguete siempre me gustaron y tuve muy pocas. Sí, yo tengo una colección de juguetes de Star Wars grandísima. Sí, a ver. Sí. A ver, sácatela. El ojo de agua lo tengo, luego les tomo una foto. Okay, va. Porque los guardé, porque una vez fue una fiesta con niños, y entonces los guardé todos en cajas para que no les hicieran nada. Pero tenía, porque yo iba a bazares a comprar los juguetes, así. Es que esa madre sí son coleccionables, ¿no? O sea, sí valen un varo. Pregúntale a Matt Hunter. Sí. De hecho, que podría estar con nosotros aquí arriba jugando. No juega, es. Pero, es más fácil. Pero tiene este. ¿Cómo se dice? Está haciendo su colección de Nintendo, de NES. De su... Pues porque es clásico. Ajá, por eso, pero está haciendo su. Y es bueno jugando Street Fighter, ¿eh? Listo. Bueno, dice. Tal vez jugó contra puro malo. Terminamos. Ven aquí arriba. Creo que también salen unos videos con la Bombi Band. Seguro no. Javi topa la Bombi Band. Yo no ubico la Bombi Band. ¿No? ¿La Bombi Band? Que hace covers de videojuegos. ¿Mexicanos? No, creo que no. Creo que los vimos una vez en el arcade. Tal vez, pero no los tengo bien puestos. ¡Ah! ¡Qué tragedia! No, creo que ya sé quiénes son. Investigar eso. Ah, y claro. Ya se están cayendo, güey. Ya valió madres esto, ¿eh? El Jedi este protagonista tiene cara de actor famosillo. ¿Cómo? Que tiene cara de actor famosillo este. Sí, tiene cara de tiene cara de payaso de eso. No es el payaso de eso, es Gotham, es el Joker. Uy, sí es cierto. Gran serie. El Joker, güey, cuando el Joker era Jedi. Lo único que vi de las series de DC religiosamente. ¡Vuelve a la fuerza! ¡No! ¡Cuida de ella! No, perdón. Estoy bien. ¿No usaste la fuerza? O sea, fuiste culero. Pero te van a descubrir, güey. Tarde o temprano te van a descubrir. Y se van a besar ahora, se van a besar. Es que me gusta mucho esa cara peluda que te carga. Con cuidado. Me vas a sentir en mi carita. Tienes que saber que no me afeité adrede porque me enteré que así te gustó. Ay, pero ¿por qué no lo habéis hecho? Si te había dicho que lo hicieras, te eres un gilipollas. Mira, ¿por qué me besaste ese día? Qué incómodo, ¿eh? Nunca te había visto así. La verdad es que no había besado esos ojos azules que te cargas. Estaba viendo que Mario está jugando. Sí, me dicen que es un paranoico de mierda. Ya pero sé. Pero ve su carita, pero se la quita cada rato por estar tomando cerveza, pinche alcohólico. Oh, qué envidia. Yo quisiera estar bebiendo ahora mismo. Y tengo que estar aquí a tu lado. Estoy. Entonces sí ocupó la fuerza. Para dormirse. ¿Quién? Se supone, pero yo por accidente no apreté el botón. Buenos días. ¿Qué día es hoy? ¡Ay, peludito! Oigan, ¿alguien ha visto a peludito? Ah, peludito, de las chicas superpoderosas. Peludito, pasándose la parte trasera del vagón. Ah, no manches, ¿cómo que se quedó dormido y peluditos nos dejó ahí sentados? Eso no se puede, ¿eh? Eso no es de cuates. Oye, hasta ahorita sí lo he visto muy chartedoso, ¿eh? Sí, está chido, me agrada. ¿A dónde vas, peludito? Peluditos de las chicas superpoderosas. Ay, pendejo, así no se mete. Ay, Dios mío, tengo problemas. Oye, pero... chica. ¿Qué chingados... pasó? Me he fumado una marihuana en esa escuela. Oye, ¿sí en qué momento? Wow. Ah, no, es sonido, Rod One, güey. Ah, no manches. La alerta sísmica. De hecho, tengo.
Peludito siempre fue un Jedi. Maestro, confía. Solo en el... ¿Sabes, peludito, idiota? Peludito. Peludito siempre fue un Jedi, nos me engañó. Peludito, me explotó la tacha. Debo confesarte que la paranoia ha vuelto a mi ser. Algo está pasando. ¿Te tocaste un bobo mientras estabas durmiendo? No sé qué clase de sueño estabas teniendo. Oh, Dios mío, es mi prima. Me caga mi prima, no quiero que me vea. ¿Alguien vio a gilipollas que usó la fuerza hace unos minutos? Pero no manches, ¿cómo se enteraron? O sea, ¿qué ¿quién fue el que es dijo? Que la, porque podemos... La huele como podrido. A ver, ¿quién rajó? ¿Quién fue el rajón aquí? Necesito explicaciones. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es ¡buscamos a un peligroso fugitivo! ¡Que usa la fuerza! De la traicionera. ¡No tienes ojos de que usas de la fuerza! A ver, ¿dónde está el peludito que tiene el sable? ¡Ah, no manches! ¡Ya sacó el sable! Esto se va a poner serio, amigos. Tenemos que decirla. Para el Imperio. Todos somos prescindibles. Sí. ¡No manches! ¡Mató a Peludito! ¡Ay! Entonces Peludito murió. ¡Ay! ¡Peludito murió, lo wey! ¡Encontré a Jedi! ¡Miren, tengo un Jedi! ¡Déjame! Y es que se supone que este Joker es el último de los Jedi después de la Orden, ¿no? Sí. Es uno de los últimos. Eso duele. Sí, esto es precuela de Batman Metal. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué? ¿Cómo es posible que alguien? Así que al parecer alguien no ha visto Batman Metal. Digo, no ha leído Batman Metal. Ah, creí que los videos animados de turun 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 turun. No, es otro. Aunque también están chidos. Pero Batman Metal está chido. Sí, Batman Metal está chido, la neta. Hay muchos perritos. No podemos perder, ¿cierto? Oh, no, rayos, chicos. Jedi defectado. Ah, se ve chido, cómo cortas el acero. Ojalá le dieras chingón a ellos también. Es que después de la orden... ¿Cuál es la orden 69, no? Sí, la orden 69. Que si la replicas en casa, uff. ¡Orden 66! Donde este Anakin se chinga a todos los Jedi. Sí, yo creo, entonces creo que... Todo el mundo se chinga a los Jedi. ¿Te imaginas cuando... escapar? No, pero si era Jedi. ¿Te imaginas que buscaras ahí en internet? Jedi, Orden 69 de Darth Vader. Uf, no, amiguitos, no busquen Jedi Orden 69, por favor. No creo que le salga la película. O sí, pero no, tal vez no de esa película. ¿Qué pasó, Mario? ¿Tú ya lo jugaste, güey? ¿Qué pedo? Ah, le hizo manita de puerco. Sí, odio la manita de puerco, duele. A Peter, el LGBT. LGBT más. Sí. Y te mataron. Y se cortó los... Y se, cortaron los... Muy, muy, muy seguido, ¿no? Sí, Mario. ¿Estás muriendo muy seguido, no, Mario? Nos vamos en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez... Ah, Mario, jutsu de almohada. Ah, aquí está. Sí, subtítulos.